Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida al seminario La piedra angular para sostener la vida, los cuidados y sus impactos en la vida de las mujeres. ¿Es posible la corresponsabilidad? Del Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Que organizamos desde la Confederación ASPACE y con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030, Fundación 11, PGI y Mer Therapeutics. Soy Esther Castellanos Torres, socióloga, agente de igualdad y doctora en ciencias de la salud por la Universidad de Alicante. Y hoy tengo aquí el rol de dinamizar una mesa con quienes me acompañan en ella y con quienes estáis al otro lado. Gracias a los 26 hombres y a las 124 mujeres inscritas que estéis interesadas en este tema tan vital como son los cuidados. Pero antes de ir al contenido propiamente dicho, me gustaría dar traslado de algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con el desarrollo del mismo. Todas las personas tenéis la cámara y el micrófono desactivado. Como medidas de accesibilidad, durante todo el seminario va a haber una persona intérprete de lengua de signos y además el seminario va a estar subtitulado. Para activar los subtítulos en la parte inferior de la pantalla podéis mostrar subtítulos. La sesión está siendo grabada y queremos que a pesar de que este congreso tenga un formato virtual, tenéis la oportunidad de participar activamente. Para ello podéis hacerlo a través del chat, que permite la interacción entre asistentes al congreso, pero no es un medio para hacer preguntas. El medio para hacer preguntas es a través de levantar la mano, ¿vale? Para quien os podéis escribir vuestras preguntas en el apartado preguntas y respuestas, el comité organizador del congreso registrará vuestra petición, bajará la mano y darán paso a la persona habilitando en el micrófono durante el turno de preguntas que tendrá lugar al final del seminario. A la persona a la que se le vaya a habilitar el micrófono le llegará un mensaje que tendrá que aceptar pinchando en cancelar, silenciar. La otra vía de participación activa es a través del epígrafe de preguntas y respuestas. Durante todo el seminario estará habilitada esta opción, donde podréis ir escribiendo las preguntas a no ser que se indique junto con la pregunta que o bien no se dispone de micrófono o se desea que se lea la pregunta o bien la pregunta sea realizada de forma anónima. La organización, siguiendo el orden, procederá a habilitar el micrófono a la persona que realiza la pregunta. Si no fuera posible la conexión, sería leída por la organización del seminario y se responderán al final del seminario durante el turno de preguntas. Y por último, y no siendo lo menos importante, antes de cerrar la sesión del seminario de hoy, os va a aparecer en vuestras pantallas un cuestionario de valoración. Os pedimos, por favor, que lo cumplimentéis porque es una forma de mejorar cada día nuestro trabajo y conocer vuestras valoraciones. Y dicho esto, ahora sí vamos a dar comienzo al seminario. Para ello, hoy me acompañan en la mesa, en esa mesa circular a modo de metáfora de la mesa de camilla, donde tantas horas y horas las mujeres a lo largo del tiempo hemos conversado sobre nuestras preocupaciones, nuestras vivencias, donde también las familias han comido alrededor de la mesa. Pues bien, hoy en esa mesa virtual tengo el gusto de poder compartir este espacio, una conversación familiar, y para ello me acompañan Dolores Arena Falcón, de ASPACE Badajoz. Ella nos hablará de cuando eres equipo los cuidados se sobrellevan mejor. Victoria Torrero García, de ASPACE de Valencia. Con su presentación, ser feliz es una opción. En tercer lugar, Miguel Ángel Muñoz Pedraza, de la Fundación Numen, en Madrid. Ser padre, cuidador y trabajador de hijos e hijas con parálisis cerebral. Y por último, Agustina Borrás, de Atempace, Madrid, presidenta de la Federación ASPACE Madrid. Ella ilustrará con su presentación los equilibrios, las oportunidades y las vulnerabilidades de una familia monomarental. Ahora bien, antes de dar comienzo a sus intervenciones, me gustaría compartir con quienes hoy me acompañáis una serie de consideraciones teóricas y conceptuales del tema que hoy nos ocupa.
quién sostiene la vida. Los cuidados en la vida de las mujeres. ¿Quién sostiene la vida? Poner en el centro de la vida los cuidados es algo que el movimiento feminista ha venido haciendo incidencia a lo largo de toda su vindicación política. Y es algo que se ha hecho para mejorar a través de las políticas públicas y de lo que ahora parece que se hacen eco, más aún cuando se ha visto en situaciones como de crisis, como por ejemplo la derivada por la COVID-19, esos cuidados han sido una pieza fundamental. Es interesante, en esa diapositiva aparecen tres imágenes. La del medio nos trae cuenta del imaginario cómo los mandatos tradicionales en la socialización diferencial de mujeres y hombres, hay un trabajo invisible en el que una mujer, en la viñeta de Forges, va a un servicio de empleo a apuntarse, y entonces cómo esas categorías quedan excluidas de la asignación de población activa, ¿no? Le dice el señor que está en ese dispositivo de empleo, profesión, y ella contesta limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, enfermera, puricultora, economista, matemática, intendente, sensual, geis, amante. Todo se no cabe, señora. Bueno, ponga ama de casa. Bueno, visibilizar este tema en un congreso como este tiene una relevancia política y está contextualizada en una epistemología feminista porque se pone el punto de vista de las mujeres, el punto de vista de todas las mujeres que dentro de las familias del movimiento ASPACE ponen en marcha para que en el día a día la vida de sus hijos e hijas y personas dependientes sea mejor y más llevadera. Es una pieza fundamental y por eso el lema del congreso, que nos habla de las 168 horas, ¿qué haces, no? ¿Qué haces en esos ritmos de la vida diaria? Y bueno, la imagen en el que todo cae sobre las espaldas de las mujeres. Dicho esta consideración sobre quién sostiene la vida, la siguiente consideración tiene que ver con que los estudios y los datos que nos arrojan las diferentes encuestas del uso de los tiempos, la encuesta de salud, la propia encuesta de datos de nuestro mercado de trabajo, que es la EPA, la encuesta de población activa, entre otras, evidencia las brechas de género que existen en cuanto a quienes recae la asunción de esos cuidados, ya sean formales o informales, que sigue siendo sobre las mujeres. En esta imagen, estas gráficas tan bonitas, podéis observar que la línea roja tiene que ver con el tiempo de trabajo remunerado. La línea moradita es el tiempo de estudios. La línea verde es el tiempo de hogar y familia. Y la línea azul, esta, tiene que ver con el tiempo libre. ¿Veis ahí una diferenciación por sexo en cuanto a los ritmos de la actividad diaria de hombres y mujeres? Ritmos que tienen que ver en el mismo momento del tiempo. ¿Qué tipo de actividades hacen los hombres? ¿Qué tipo de actividades hacen las mujeres? Como veis, esta curva se incrementa el tiempo de las mujeres en el hogar y la familia, mientras que en los hombres veis que es inferior, ¿vale? Al igual que la curva del tiempo libre. ¿Vale? Claramente los datos y la evidencia y toda una trayectoria de los estudios de género en cuanto a las acciones de corresponsabilidad y de conciliación evidencian esas brechas. Por ejemplo, en el año 2019, según Eurostat, en España, en nuestro país, el 95% de las mujeres se involucran en el cuidado de sus hijos y de sus hijas diariamente, frente al 68% de los hombres. Estos datos que evidencian estas brechas en los cuidados tiene que ver también con los cuidados informales. Entonces hay un 12,9% de mujeres que cuidan a personas mayores o personas con dolencias crónicas frente al 9,46% de los hombres. Por ejemplo, en la encuesta de salud, veis ahí cómo hay un 49%, un 49,5% de mujeres que dedican el tiempo a los cuidados de 20 horas a la semana o más.
veis la brecha que existe en la diferencia entre mujeres y hombres. Evidentemente, estas horas dedicadas al tiempo de enfermedades crónicas o situaciones de dependencia, cuando cruzamos estas situaciones con la situación de ocupación, ¿vale? De ocupación laboral de las mujeres, esto se incrementa y evidentemente tiene efectos o impactos negativos en la vida de las mujeres. En este sentido, y no lejos de la realidad de esta desigualdad social, los datos de la encuesta de derechos y parálisis cerebral elaborada por la Confederación ASPACE en el año 2019 puso de manifiesto que el 71,5% de las mujeres presentan un cuidado no profesional frente al 28,5% de los hombres. Esta situación, que además se perpetúa a lo largo del tiempo, ya que generalmente en estos procesos está asociado también el envejecimiento, son las mujeres más jóvenes dentro del entorno de la familia quienes recogen el testigo de ese cuidado, primas, hermanas. Estos datos que veis aquí, nos dan cuenta de cómo sigue vigente los roles tradicionales de género de unas y de otros, y que esto evidentemente deviene en desigualdades para mujeres y hombres y en la reproducción social. En ese sentido, y no más lejos de los datos que nos arroja el estudio de la Confederación ASPACE, este otro estudio, un estudio reciente a nivel nacional, nos dice cómo la salud de las mujeres cuidadoras se ve deteriorada a la de los hombres. Es decir, un 37% de las mujeres frente al 21% de los hombres perciben que su salud se ha deteriorado por cuidar. Y de esto va de pensar sobre quién recae el sostenimiento de la vida y los impactos que tienen la vida de mujeres y de hombres. Vale, uno de ellos, sin duda, es la salud. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con estas situaciones? Son situaciones que no nos empoderan. Son situaciones que, vistas así las cosas, otro de los aspectos que sitúa a las mujeres en una posición de desigualdad acentuado precisamente por esas brechas que os he mostrado y que además se acentúa en momentos de crisis, es por un lado la precariedad laboral y por otro lado la feminización de la pobreza. Sin duda, estas brechas, estas situaciones, es necesario ponerse unas gafas de género, ¿no? Ponerse las gafas violetas con doble o triple aumento para ver esas desigualdades, ya que estas desigualdades con ese análisis de género se produce en analizar cómo son las tareas de cuidado, esas tareas de cuidado que tienen un impacto económico y laboral. ¿Mayores o menores oportunidades profesionales? ¿Renuncias o no renuncias? ¿Jornadas partidas? ¿No acceso al mercado de trabajo? Pero también tiene un impacto familiar y vital, ¿vale? Que esto deviene precisamente en tener disponibilidad o no de tiempo propio o de autocuidado. En definitiva, este impacto económico, pero también impacto familiar y vital, deviene en un impacto diferencial de mujeres y de hombres. Claro, de la imagen anterior, ¿no? De situaciones que no nos empoderan, se genera un bienestar, un no bienestar. No bienestar porque, por un lado, empeora la situación laboral, por otro lado, agrava los niveles de pobreza y por otro lado, perjudica la salud mental. Hay una relación directa con estas categorías de análisis. Y recordad que en el caso de las mujeres, mujeres con discapacidad que también cuidan a sus hijos o hijas con parálisis cerebral, hay un 64% de mujeres que están consideradas como inactivas, ¿vale? Que están en esa caja desastre de la EPA, que son amas de casa inactivas, cuando sí que están haciendo un ejercicio de cuidados y de trabajo. Vistas así las cosas, ¿quién sostiene la vida? Los cuidados en la vida de las mujeres, ¿quién sostiene? Mujeres que sostienen con amor y con dedicación cada momento y cada tiempo de su vida. Y en este contexto, para mí es clave poder socializar con quienes hoy me escucháis y con el resto de las ponentes, es clave que esto tiene unas consecuencias en la vida de las mujeres y es importante sacar a la luz las desigualdades que están naturalizadas, así como interpelar a los poderes públicos
para lograr una mayor corresponsabilidad real, una corresponsabilidad real como meta para una igualdad efectiva, una democracia en la que haya una igualdad efectiva de mujeres y hombres. Sin duda, y con el lema del Congreso, con ese reloj que nos habla, con ese reloj que nos habla de las horas del día, ¿vale?, a la semana, es necesario también hacer una reflexión sobre el tiempo. El tiempo es otra categoría de análisis que nos explica las desigualdades en relación a la falta de corresponsabilidad. El tiempo no solamente es un recurso, el tiempo no solamente es un recurso, sino es el tiempo vivido. El tiempo, no todo el mundo dispone de la misma manera del tiempo, ¿vale? Además, hay que pensar en la calidad del tiempo vivido. Hay que pensar que esas 168 horas, es el tiempo cronos, el tiempo lineal, las citas médicas, el horario de las clases, la cita atención temprana, todo ese tiempo cronológico, cronos. Pero también tenemos que considerar el tiempo kairos, ese tiempo vivido, ese tiempo en el que de las oportunidades vitales, el tiempo del nacimiento, el momento en el que nace, ha nacido nuestro hijo, nuestra hija, en el momento del acceso al estudio. O sea, son los momentos vitales, y en ese kairos que tiene que ver con el tiempo cualitativo de esas vivencias, sin duda, ¿dónde está el tiempo para el autocuidado de ellas, de las mujeres que aparecen en esas fotos? ¿Dónde está el tiempo de cuidados? ¿Qué conflictos ha habido, ¿no?, en la asignación de esos tiempos? Tiempo de trabajo remunerado, tiempo donado, tiempo propio, tiempo libre, tiempo jerarquizado. Con un poco de optimismo, bueno, veis ahí una foto de las niñas, de cómo una niña con parálisis cerebral, la socialización está impermeada en todos los hombres y mujeres, independientemente de nuestra condición. Entonces, de alguna manera también se reproduce ese cuidado. Y hablando de tiempo, tiempo jerarquizado y tiempo libre, quisiera concluir con, pero se puede desafiar los estereotipos. Se pueden desafiar los estereotipos porque la desigualdad en el uso de los tiempos también se pone de manera manifiesta en esa falta de democracia y de corresponsabilidad social y política. Entonces es clave, perdonad, Clevi, es clave pensar en una configuración de nuevas masculinidades que rompan esos mandatos de masculinidad hegemónica, que se aboga por prácticas igualitarias en las relaciones entre hombres y mujeres. Y para ello, de alguna manera, la mesa de hoy se van a abordar cuestiones que tienen que ver como qué ha supuesto cuidar para las mujeres y para las familias del movimiento ASPACE, qué ha supuesto cuidar para los hombres, cuáles eran las expectativas, los deseos, las excedencias y las prestaciones para cuidados, jornadas parciales, las trampas de la doble presencia. ¿Es la prestación cumbre una salida para el desarrollo profesional de las mujeres? ¿Es necesario ampliarla a personas con parálisis cerebral mayores de 18 años? ¿Es posible la corresponsabilidad en el entorno del hogar? ¿Qué estrategias se han puesto en marcha? ¿Qué consensos en la unidad familiar se han puesto en marcha para poder llevar a cabo esa ruptura de esa desigualdad en el ámbito privado doméstico? Y dicho esto, muchísimas gracias. Y ahora tengo precisamente el gusto de compartir la mesa con cada una de las ponentes que me acompañan y que las presenté al inicio. Y para ello, y en primer lugar, voy a dar la palabra. Voy a dar la palabra a Dolores Arena Falcón, de ASPACE Badajoz. Recuerda, tienes 10 minutos y tuya es la palabra. Buenas tardes. Estamos aquí hoy en el marco de pertenecer a la Asociación Nacional ASPACE, directa o indirectamente, y con las expectativas de tener una buena oportunidad para seguir creciendo. Porque pienso que todo lo que sea aportar formación, información y compartir experiencias nos ayudará en el objetivo común, que es mejorar la vida de las personas con parálisis cerebral y sus familias.
Por ello, agradezco a los que han organizado esta ocasión y les doy las gracias. En primer lugar, quiero decirles que acepté participar en este seminario como un pequeño gran homenaje a la familia, técnicos, fisioterapeutas, médicos, todas aquellas personas sensibilizadas con la parálisis cerebral y síndromes afines que comenzaron a agruparse para recorrer juntos el mismo camino, dando respuesta a sus necesidades individuales y del grupo. Y siguiendo con ese espíritu solidario de poner a cada uno su granito de arena en esa carrera, a veces titánica por las dificultades que tuvieron que superar, yo comparto hoy con ustedes nuestra experiencia, mi experiencia, por si puede serle útil a alguien o simplemente por conocernos un poco. La historia de nuestra familia comienza con nuestro casamiento en diciembre de 1978. Una pareja joven, muy enamorados, con una nueva vida por delante, llena de ilusiones y proyectos. Los dos con trabajo. Mi marido, profesor de botánica, pasión que mantuvo toda su vida, y yo, maestra, con mucha vocación también en mi profesión. Nace en noviembre del año siguiente nuestra primera hija, muy deseada. Se produce en el parto una anoxia neonatal y hemorragia intracraneal, consecuencia de un accidente perinatal que en algún informe así se nos pone. Esto hace que desde un primer momento nuestra hija necesite de una atención y unos cuidados muy especiales. El impacto fue tremendo, pero no nos vinimos abajo, quizás por no conocer su futuro. Mi hija tiene un grado 3, nivel 2. Nos aferramos a tirar hacia adelante con ella, poniendo los dos nuestro esfuerzo en seguir al pie de la letra las recomendaciones de los médicos, de los fisios y de las personas que pudieran orientarnos en aquella primera etapa. Los que habéis pasado por esto sabéis bien del periplo que se recorre para ver si se encuentra en algún sitio tratamiento adecuado, esperando y soñando casi soluciones milagrosas para recuperar la normalidad que ves a tantos niños por la calle. El tiempo va pasando y tú te dices, bueno, pero cuando pasen 3 meses, habrá recuperado, cuando pasen 6, cuando pase 1 año, y estamos en el mismo sitio, todavía dentro de los primeros años, hasta que un buen día llega la silla McLaren, de rayas azules y blancas, tipo paraguas. La primera silla grande, ya no hay de bebé para su tamaño. Te das cuenta que no puedes seguir poniéndote plazos para ese cambio tan esperado. Hay que situarse en una realidad diferente, es la que tenemos. Tuvimos otros 2 hijos, un varón que nació a los 3 años de Melissa y otra niña que se lleva otros 3 años con el varón. Nos lo aconsejaban, pero nos costó un poco decidirnos. Nos aseguramos que no había sido congénito ni hereditario, eso sí. Nacieron estupendamente, por supuesto, con los miedos correspondientes durante el embarazo. Pero yo me decía que no teníamos derecho a transmitirle esos temores a mis hijos. Debíamos esperarlo con la ilusión y la alegría que se merecían. Los dos fuimos muy felices en su espera y ellos nos relajaron. Comían sin problema, se dormían y despertaban solos. Sus risas y juegos llenaron y descolocaron la casa. Crecieron con su hermana y desde el principio la vieron con total normalidad. Tenemos anécdotas muy bonitas. Nuestros hijos nunca exigieron ni protestaron. Sus vidas, claro que ha estado condicionada por nuestra familia especial. Nosotros como padres hemos sido responsables del reparto del tiempo y atenciones. Hemos procurado estar atentos a sus necesidades. ¿Lo hemos hecho perfecto? Seguramente no. Nos lo preguntábamos a veces. Pero lo que sí sabíamos era que lo estábamos haciendo lo mejor que podíamos y sabíamos. Yo he desarrollado
mi vida profesional con el consiguiente coste añadido. Porque sí es cierto que la mujer que trabaja fuera de casa tiene que organizarse muy bien para llevar adelante sus responsabilidades y sentirse a gusto con ello, a esto hay que añadir el extraordinario de una hija especial y el coste es mayor. Pero me he sentido apoyada, comprendida y animada por mi marido. Pude también conciliar mi vida laboral, personal y familiar porque Melissa empezó a ir a la asociación desde los 2 años. Y además de la estimulación, rehabilitación y saber que allí era atendida con mucho cariño, nos permitía llevar una vida lo más normalizada posible. Esto lo hemos tenido presente siempre que hemos podido normalizar. Nosotros tenemos un refrán extremeño que dice estirar el pie hasta donde nos llegue la manta. Y ese quizás habrá sido el lema de nuestra vida. El ejercicio de nuestra profesión, de mi profesión, me ha permitido relacionarme con otros colectivos, vivir otras experiencias, sentirme útil en otros campos, no cerrarme y posiblemente agobiarme con mi situación más de la cuenta, tener una vida más sana mentalmente, y esto creo que es muy importante también para toda la familia. Nos hemos sentido muy queridos por nuestra respectiva familia y hemos contado con muy buenos amigos que nos han hecho la vida mucho más amable. No me importa decir que soy creyente y he sentido la fuerza y la alegría de buscar un sentido trascendente a los acontecimientos en mi vida. Ya les dije que desde el primer momento los dos aceptamos a nuestra hija como era y desde ahí luchamos juntos por ella. El instinto maternal lleva a la madre a ver más allá de lo que pueda ver el padre. Yo creo que eso está ahí, salvo algunas excepciones, claro. Pero la actitud y el amor nos llevó a los dos a compartir y repartir espontáneamente las tareas. Por ejemplo, en los 2 primeros años la niña dormía muy mal y nos turnábamos 2 horas cada uno para poder descansar y estar medianamente bien al día siguiente. Hubo un tiempo que yo salía por la mañana y regresaba por la tarde. Mi marido estaba al tanto a mediodía de los niños, de la comida de mi hija. Es verdad que al trabajar los dos nos podíamos permitir la ayuda de una tercera persona y esto facilita mucho el trabajo y la estabilidad en la familia. En ese reparto espontáneo, las gestiones, los papeles, las reparaciones de la casa, mi marido era muy manitas, eran tareas suyas, aunque cambiaba pañales o daba la comida si era necesario. Y el mantenimiento y la organización de la casa me encargaba yo. No oculto tampoco que a veces había que hacer reajustes y surgían roces, como en cualquier equipo. Creo que el matrimonio es un buen ejemplo de labor de equipo. Convenimos que él estaría en la asociación de manera más activa y yo me quedaría en casa con los niños. Yo creo que la corresponsabilidad es posible desde la responsabilidad individual de cada uno y el amor que une a la pareja. Mi marido falleció hace 9 años y la etapa que teníamos por delante, recién jubilados los dos, con proyectos, salidas, más sosiego, más tiempo disponible para los otros hijos y sobre todo el apoyo, el refuerzo que teníamos uno en el otro, la complicidad, se vio de repente roto. Muchas cosas que recolocar. La situación ha cambiado para todos y especialmente para mí. Me resulta muy duro a veces el día a día y en este tiempo de pandemia aún más. Hemos procurado que Melissa siguiera su ritmo desde el principio y gracias a Dios está muy bien, con analíticas muy buenas y muy estable. He buscado las ayudas que le corresponden
para facilitarme sus cuidados en casa. Cuento con la asociación que me permite tener las mañanas más liberadas para compras, gestiones, incluso he hecho voluntariado o he asistido a la Universidad de Mayores. También sus hermanos han tenido que implicar más con nosotras. Nuevos recursos y estrategias para salir adelante. Mi gran preocupación ahora es el día de mañana por los cuidados tan específicos que necesita mi hija. Yo sueño con una residencia en la que podamos estar los padres con los hijos y nos acompañemos hasta el final. Pertenecemos a Espace Badajoz desde que mi hija tenía unos meses y fue a través de una fisio extraordinaria, Mari Carmen Hurtado. Fue providencial para nosotros conectar con otros padres que compartían la misma situación o parecida. En nuestra vida la asociación ha sido un pilar fundamental, nos ha ayudado muchísimo. Yo animo a todos a tomar conciencia de los beneficios de estar unidos, porque es verdad que la administración y la propia asociación ofrecen cada vez más medios para nuestros hijos y nosotros. Pero debemos estar ahí para seguir aportando, demandando, escuchándonos, consensuando y tomando juntos las mejores decisiones en este largo camino que tenemos aún por delante, porque nadie mejor que nosotros conoce a nuestros hijos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dolores, por dar traslado de tu experiencia vital, de esa combinación entre el tiempo, Cronos y Kairos, de ese ser equipo y de los acuerdos y los pactos que dentro de la unidad familiar hombres y mujeres llegan para poder sacar adelante la vida de sus hijos, en este caso en vuestra familia, los pactos que acordaste. Y ahora a mí me gustaría preguntarte, has puesto de relieve la importancia de los apoyos de verte con iguales, con familias que tienen tu misma situación, con los apoyos profesionales. En este momento en el que estás sola, en ese momento de envejecimiento activo, de haber hecho cosas, de sentirte que puedes aportar en este momento de tu vida, ¿qué mensaje lanzarías a las mujeres que están en una situación parecida a la tuya, que son mujeres cuidadoras y jubiladas? ¿Qué mensaje les darías para, bueno, pues para poder llevar adelante esa tarea? Pues mira, yo creo que es fundamental la comunicación entre las mujeres o entre las personas, incluso también a los hombres, que tenemos esta situación con un hijo con parálisis cerebral, que es lo que estamos hoy tratando, porque de esa comunicación nos enriquecemos muchísimo. Nosotros aquí en Aspace tenemos escuela de padres, pero no, aparte de eso, bueno, en este tiempo de pandemia ha sido un paréntesis, pero nos enriquece, ya os digo, muchísimo y nos anima y ese el boca a boca, cómo lo haces tú, cómo lo hago yo, pues a mí me sugesto. Eso es algo que favorece muchísimo la, pues bueno, esa vida que luego cada uno tiene que mantener en su casa y en su rutina diaria. Yo creo que la comunicación y el intercambio de experiencias es extraordinario. Dolores, una cosa muy importante que yo creo que hay que verlo en clave de gafa morada es que tú no renunciaste a tu ejercicio profesional. El ejercicio profesional de las mujeres hace que, como diría Virginia Woolf, ¿no?, tener esa habitación propia para poder escribir, tener una habitación propia, unos ingresos propios, eso hace que las mujeres de alguna manera puedan tener herramientas para estar en una situación de autonomía, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Sí, yo creo que eso también, en todos los casos quizás no es posible, porque se dan unas circunstancias muy variopintas, como en la vida misma, ¿no? Pues en este caso es lo mismo, pero a mí me aportó muchísimo. Yo, de hecho, yo quise luego hacer la especialidad en educación especial y me, pues, puedes seguir en la escuela con niños normales porque hay un equilibrio y claro, eso también luego, pues en mi trabajo también había un plus, pues que esa situación que yo tenía también la reproducía, digamos, o la llevaba también a la escuela y a la inversa. Era como un,
reciclado continuo, ¿no? Entre uno y otro. Yo creo que ha sido muy interesante y conozco a madres que trabajan, ya hemos dicho, esto ya es otro debate, que es una sobrecarga y hay que hacerlo, hilar fino, ¿no? Y tener las condiciones para poder hacerlo, claro. Pero creo que es muy enriquecedor en todos los sentidos, sí. Por supuesto, sabiendo hasta dónde se puede llegar. Yo también he tenido que renunciar a cosas porque me parecía que no procedía tampoco a abarcar más de lo que la situación tenía. Está claro que situaciones como la tuya o como la de muchísimas mujeres nos encontramos entre los dilemas, dilemas entre renuncias o no renuncias, de profesión, de cuidados. Y bueno, pues muchísimas gracias, Dolores, porque vamos a seguir profundizando en estas cuestiones. Y ahora nos acompaña Victoria Torrero García, que tiene, o sea, que va en la línea de lo que estamos comentando, ¿no? A los dilemas y estrategias que las mujeres que trabajan emplean precisamente para sacar adelante esos cuidados, ¿no? Entonces, Victoria Torrero García de Avapaz en Valencia. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes. Desde el punto de vista, ¿no?, de la resiliencia, pones el foco en ser feliz es una opción. Adelante, tú das la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, pues yo quería agradecer esta oportunidad que me habéis brindado al participar en este congreso y sobre todo pues el pertenecer a esta gran familia que es Aspace. Y bueno, pues sin más, doy comienzo. Mi nombre es Vicky, como ya has dicho, tengo 42 años y soy madre de tres niños maravillosos, Edu de 17, Candela de 10 y Jorge de 6. Bueno, pues voy a contaros un poquito el por qué estoy aquí. Cuando me quedé embarazada de Edu, yo solo tenía 25 años, tenía mi carrera terminada, soy profesora de educación infantil y trabajaba en un cole. Todos esperábamos a Edu con muchísima alegría y con tanta ilusión. Era el primero en tantas cosas, era el primer nieto para mis padres, era el primer bebé de toda nuestra pandilla. Y bueno, pues nació el 22 de diciembre con 4 kilos y al parecer pues muy sano. Tanto que el día 24 pues ya estábamos cenando todos en casa por Navidad. Y bueno, pues todo parecía ir muy bien, ¿vale? Pero en el fondo de mi corazón yo sabía que algo pasaba. Una madre lo sabe, por mucho que te repitas una y mil veces que no, lo sabes. Y bueno, pues así comenzó toda una batalla de una guerrera que nunca se cansará de luchar. En un principio llevábamos a Edu al hospital, pero no sabían decirnos qué le pasaba. Pero nosotros veíamos que Edu no hacía las cosas que hacen los bebés en su tiempo y nuestra preocupación pues era cada vez mayor. Nosotros por aquel entonces vivíamos en Cuenca y nos movíamos a muchas ciudades para encontrar ayuda, ¿vale? Nos movíamos a Madrid, Santander y cuando llegamos a Valencia, un fisioterapeuta al que veníamos todos los sábados desde Cuenca nos enseñaba ejercicios para estimular a Edu. Hacíamos el método Boita, bueno, él nos enseñaba los ejercicios y él, Florencio Calle, al que le debemos tantísimo y bueno, siempre toda mi vida le estaré agradecida, pues él, sin miedo a ser sincero, nos dijo que Edu estaba muy, muy afectado, ¿vale? Y aquello, pues aunque fue un golpe muy duro para nosotros, pero al mismo tiempo fue un alivio muy grande para mí. Así que con mucho miedo, él nos propuso cambiar de vida y llevar a Edu a un centro de estimulación temprana donde trabajarían con él y nos ayudarían en todo. Entonces creo que fue la mejor decisión que tomamos, que fue que Edu entró en Avapaz, ¿vale? Y nosotros vimos el mundo de otra manera gracias a ellos. En el año y medio que Edu tenía, jamás nos habían tratado con tanto cariño y nos habían explicado las cosas tan bien como lo hicieron allí. Vale, entonces, así que con mucha tristeza por dejar nuestra vida en Cuenca, pero con mucha alegría a la vez por empezar una nueva en un lugar donde Edu pues, encontraría su sitio,
¿vale? Y así comienza nuestra aventura en Avapace, donde hemos encontrado a personas tan maravillosas que a día de hoy seguimos con ellos y espero que por mucho tiempo más. No nombro a ninguno porque todos son importantísimos para mí, directores del cole, profesores, monitores del comedor, fisios, monitores del bus, limpiadoras, o sea, trabajadores sociales, todos, o sea, todos y cada uno de ellos tienen un hueco en nuestro corazón. Y bueno, pues también tengo que decir que en Avapace, por ejemplo, he encontrado a una de mis mejores amigas, otra mamá de un nene del cole, Lourdes, y ella y yo seguimos siendo, o sea, creo que seguiremos siendo amigas para siempre, o sea, encuentras a gente tan importante en tu vida. Y digo esto porque gracias a todos ellos, pues yo empecé a hacer un poco de vida, empecé a trabajar en un trabajito de 3 horas, pero bueno, lo suficiente para poder sentirte bien, ¿no? Y bueno, pues así van pasando los años. Edu súper bien en el cole, en Avapace, y yo pues viviendo sola aquí en Valencia, pero bueno, pues encontramos nuestro sitio y decidimos quedarnos aquí y tener otro hijo. Con mucho miedo, eso sí, ya que Edu todavía pues no estaba diagnosticado, pero pues decididos y convencidos de que todo iba a salir bien, ¿vale? Y así fue, nació Candela, que bueno, pues con su encanto nos dio luz y alegría y vida a todos, a su padre, a su hermano y a mí. Entonces, por aquel entonces el papá viajaba mucho, podía estar un mes entero fuera de casa y mis padres pues venían desde Cuenca para ayudarme con los dos, pero mis padres trabajaban y entonces no siempre podían venir. Candela tomaba mucho pecho, Edu me necesitaba las 24 horas del día y yo pues me sentía un poco desbordada, pero bueno, pues lo camuflaba pues con las alegrías que me daban mis hijos, ¿vale? Y así van pasando los años y me quedo nuevamente embarazada. Yo en un principio hasta quise abortar porque veía que no iba a poder con todo, pero entre todos pues me convencieron y gracias que me convencieron nació Jorge. Y otra vez la casa pues, se llenó de alegrías y emociones, ¿vale? Y conseguí tirar para adelante con los 3 muy pequeñitos, Edu con 11 años, Candela con 4 y Jorge recién nacido. Pero el cuerpo es muy sabio y a veces te dice para y tienes que parar y hacerle caso porque si no... A mí mi cuerpo me habló el 17 de febrero del 2018, cuando mi cabeza y mi corazón me avisaron que ya no podían más. Y me dio un derrame cerebral saliendo de mi casa a comprar el pan con mis hijos pequeños. El estrés y el desbordamiento de querer llegar a todo pues hizo que un aneurisma que tenía en mi cabeza reventara. Yo no sabía ni que la tenía, con todas las consecuencias, claro. A veces pues, te tienen que pasar cosas en la vida para que te des cuenta de que todo sigue aunque tú no estés, ¿vale? Y es entonces cuando decides pues, que tu vida tiene que cambiar. Y claro que cambió. Decidí ocuparme un poquito de mí, solo un poco, dedicarme a mí, pensar en mí y convencerme sobre todo de que por eso no soy peor madre, ¿vale? Así que ahora pues, estoy aquí sola con mis 3 hijos ya que me divorcié. Sin ayuda de nadie, con menos comodidades, eso sí, pero con mucha más tranquilidad y sobre todo pues con mucha paz, paz para llevar con alegría el día a día, porque creo que es lo más importante a lo que hemos venido aquí, a ser felices. Y yo, pese a todo, pues eso, voy a ser feliz y nada más. Eso es todo. Muchas gracias, Victoria. A vosotros. La Asociación de Psicología Americana, la Asociación Americana de Psicología, nos habla que la resiliencia es un proceso de adaptarse a la adversidad, a un trauma, una tragedia, una amenaza, a fuentes de tensión significativas de a situaciones que te hacen rebotar de una experiencia difícil. Es una mujer resiliente, pero que además ha encontrado el camino a través de, ¿no?, de la separación de aquello que te perjudica, te hacía daño, ¿no? Entonces,
Tu experiencia es un invitar a otras mujeres que están en situaciones parecidas a la tuya, porque cada mujer tenemos una historiografía distinta, pero es algo nos une a todas nosotras, y es hacer ese traspase, ¿no? De qué situaciones en mi vida me están haciendo daño para salir de ella, construir experiencia, establecer relaciones. Y que esos cuidados con el apoyo se llevan mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieres lanzar algún mensaje a las mujeres que nos están escuchando, a los hombres que también pueden ser aliados de esta situación, sin duda, para conseguir esa corresponsabilidad. Sí, pues que sean valientes, que la vida te va poniendo pruebas. Y bueno, un consejo que siempre me da mi madre, que siempre me dice: Vicky, hija, solamente vas a vivir una vida, no vas a vivir más, y es que hay que vivirla feliz, o sea, siempre feliz, porque es que no vas a volver a vivir. Entonces te ha tocado vivir esta vida, pues hay que luchar siendo feliz, claro. Muchas gracias, Vicky. Pues en esa lucha también hay hombres en el camino. Hay hombres en el camino que han supuesto esa ruptura, esos estereotipos, esa ruptura en los estereotipos de género. Y la siguiente persona que nos acompaña es Miguel Ángel Muñoz Pedraza, de la Fundación Numen en Madrid. Y pues nos va a hablar también de su experiencia de ser padre, cuidador y trabajador de hijos e hijas con parálisis cerebral. Es muy interesante tu testimonio, porque precisamente da luz a otras situaciones de vida, en el que no solamente es importante esa ruptura de los estereotipos, sino también hacer alusión a cómo las políticas de corresponsabilidad también tienen que ir de la mano de las empresas, ¿vale? y del resto de compañeros varones. Pues tú ya la palabra, adelante, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero quiero agradecer a Ángeles, pues el espacio y su confianza para proponerme como ponente en este día tan significativo para todos nosotros. Y quiero empezar agradecimiento a mis queridos padres, la educación que he recibido, porque sin ella hoy pues no estaría aquí. Corresponsabilidad. Es necesaria en padres como nosotros el repartirse el trabajo entre dos o más miembros de la familia que quieran colaborar en este acto de amor. Cuando lo haces, no es que tengas una contraprestación a cambio de este trabajo, lo haces porque esa persona familiar dependiente esté limpio y esté feliz. Esa para mí sería el modelo ideal cuando tienes un familiar en casa que necesita de todos. Y si se quiere, se puede, y no dejar que sea una sola persona en la casa en la que se encargue de los cuidados. Porque también hay que cuidar al cuidador, ya que tarde o temprano termina agotado, cansado físicamente, cansado mentalmente. El cansancio mental es, en mi opinión, el más dañino. Te va consumiendo poco a poco, incapacitándote y haciéndote aborrecer el trabajo que haces. Llega hasta a molestar un simple cambio de pañal o el baño. Bueno, pues lo dejo para mañana, ya que le bañé ayer. Para mí son síntomas de que necesitamos ayuda. Y si la tenemos en casa, pues hagámoslo, pidámoslo, que es en beneficio de nuestro hijo familiar e incluso de nosotros mismos. Bueno, paso a hablar de mi caso. Mi caso particularmente es atípico. No es que sea raro, pero normalmente son las mujeres las que renuncian a su carrera profesional y son las que sacrifican su trabajo para atender a sus hijos en pro de sus parejas, que son las que prosperan o por lo menos lo intentan. También las hay monoparentales, que son un ejemplo de sacrificio y amor. Pero son ellas, en la mayoría de los casos, quienes llevan las cargas de la casa. Son quienes se quedan relegadas a una ciudadanía de segunda, dentro de la seguridad de su hogar. Son, a mi parecer, las marginadas de una sociedad moderna. Son las que dan la cara y se llevan los golpes morales de una sociedad en la que estamos incluidos todos. Bajo mi punto de vista, esta situación es una verdadera injusticia. Porque aunque con la palabra igualdad se llenan la boca todos los estamentos sociales, políticos y civiles de nuestra sociedad, no se llevan a cabo casi nunca. Solo sirven para rellenar huecos y de líneas que nadie cumple. Y luego, cuando hay una realidad latente en una empresa de este tipo, si no se protege correctamente a ese trabajador o pequeño autónomo, probablemente y con casi toda seguridad acabará en la calle o en la ruina.
el Estado es quien debería proporcionar las garantías para que un trabajador o un pequeño autónomo en estas circunstancias no tuvieran que pasar por esta indeseable necesidad de pedir la limosna de una reducción de jornada y, por consiguiente, la disminución de su sueldo por tener un hijo con una gran discapacidad. Ninguno de nosotros ha elegido tener esta vida, pero es la que nos ha tocado vivir. Nadie es culpable de estas circunstancias, ni empresa ni empleados. Pero las opciones que quedan son muy pocas. Un caso son las mutuas, que sirven para aliviar las carencias económicas de la disminución de sueldo, pero las mutuas solo cubren el 100% del salario, dependiendo de la enfermedad, y solo hasta los 18 años del menor. Y en muchos casos es un suplicio, porque para muchos trabajadores acceder a estas ayudas tienes que estar enviando la misma documentación cada 2 meses. ¿O acaso en 2 meses en graves dependientes va a cambiar la situación? Es un auténtico acoso y daño moral y mental al que estamos sometidos estos padres para poder recibir la limosna de un sueldo. Es vergonzoso. Creo que estas herramientas de subsanación y de esta problemática deben partir del Estado. Alcanzar un estado de bienestar para sus conciudadanos debería ser la prioridad política de cualquier partido político que quiera alcanzar el poder. Deberíamos de cuidar de sus ciudadanos más desprotegidos, ancianos, enfermos, discapacitados, riesgos de exclusión, pobreza, etc. Ese cuidado sería para mí la piedra esencial de una sociedad realmente moderna, próspera e igualitaria. Actualmente esto es un sueño o una utopía en España. El nivel de nuestros políticos deja mucho que desear en este aspecto concreto. Un ejemplo, la ley de dependencia. Es una ley que no está dotada de presupuesto económico. Y eso es como no tener nada. Se trata injustamente a los damnificados, ya que depende de las comunidades autónomas, con lo que una persona con parálisis cerebral y un alto grado de discapacidad no cobra lo mismo estando en Madrid que en Valencia o La Rioja. Y esto es gracias a nuestros maravillosos políticos. Costamos dinero. Y ese es el verdadero problema. Históricamente tenemos un Estado recaudatorio, desde siempre. Independientemente que sea de izquierdas o de derechas, cada 4 u 8 años solo se acuerdan de nuestro colectivo cuando hay elecciones y porque somos muchísimos, por desgracia. Pero luego no hay presupuesto ni para colegios específicos, ni centros de día, ni residencias, ni para cuando seamos mayores poder dejar a nuestros chicos en estas residencias, como he dicho, que se necesitan y muchas, esa es la cruda realidad. Y les paso a contar el caso personal mío. Mi hija se llama María, nació en el año 2000, en octubre. En teoría todo parecía normal y que indicaba normal. En el sexto mes nos dijeron que parecía que venía con un síndrome de Down porque tenían un problema cardíaco y así era, o se llamaba una tetralogía de Fallot. Y nos indicaron que se metieron a la madre a 2 anomiodecentesis y en ellas parecía que todo era normal a excepción de lo que se había visto en las ecografías. Y eso nos dejó muy descolocados, incluidos los propios médicos. María nació y era una niña absolutamente normal, a excepción de su problema cardíaco. La niña antes de la operación, con casi 9 meses, era un bebé que se sentaba, balbuceaba, jugaba, etc. Pero no crecía demasiado, era muy pequeña, porque para ella, tanto el tomar el pecho como biberones, le suponía un gran esfuerzo y se ponía cianótica. Y esa fue la denotación para entregar a la niña en quirófano a los 9 meses de edad. La operación duró 8 horas, tras las cuales salió el equipo quirúrgico con una gran sonrisa, diciéndonos: la operación ha sido un éxito, pero hemos tenido que parar un ratito la circulación sanguínea, por lo que seguramente tendréis que ir al neurólogo después para la recuperación. Pero tranquilos, que será cosa de nada. Antes de entrar al quirófano, firmamos nuestro consentimiento a dicha operación y que podían encontrarse con que se tenían que cortar la circulación de la sangre, no llegando al cerebro y matando así las neuronas. Y así ocurrió. La operación de corazón fue un éxito, pero nunca supe cuánto tiempo estuvo paralizada la circulación de la sangre y tampoco se reflejaba en ningún informe, ni menos tampoco me lo dijeron de palabra. A día de hoy, María es como si tuviese 6 meses, con 21 años de edad. Le hicieron pruebas genéticas en 2 ocasiones. Mostraron que era una niña normal y que no era factible ningún síndrome, pero aún así, a día de hoy siguen empeñados en meterle dentro de un síndrome, que no encuentran porque no saben dónde ubicarla. En fin, este bebé ya ha recuperado la operación y con casi 1 año de edad tiene que empezar su actividad diaria. Boita, bobat, atención temprana. Y esto supone un problema en casa, ya que la mamá comenta que en su empresa no les lo van a permitir. Mejor dicho, no quería tomar esa responsabilidad. Y soy yo el que la toma, con determinación, para acceder y llevarla a la niña a todas sus terapias. Piscina de los 2 años, osteopatía, fisioterapia, fisio de respiración, además de mi trabajo. Fui la parte parental que asumió los cuidados de María. Soy el cuidador de María desde el momento de la operación. No se voy a decir ni explicar por qué la madre en esos momentos pues no decidió tener tanta implicación con la niña. Habría que preguntárselo a ella. Y si había que salir a cualquier especialista, pues yo salía.
Si la niña se ponía mala de urgencias, era yo el que iba. Asumí mi rol y nunca me he arrepentido de hacerlo. Es más, por ello soy consciente de que soy un privilegiado. María me ha reeducado. Ha hecho que sea una persona que valore las pequeñas cosas, que lo material no me ancla ni a nada ni a nadie, que valoro el tiempo y por eso me apena al hacerme mayor. Hizo que cambiara mis expectativas laborales y no me arrepiento de ello. Le debo mi vida, cómo la valoro y cómo la vivo. Gracias, mi niña bonita. Les voy a hablar de mi trabajo. Trabajo en una multinacional francesa de seguros desde hace 31 años, pero no es una ONG. Me consintieron en los momentos más duros de María, pues más tiempo, pero nada más. En esa época, hasta el año 2002, al ser un técnico de informática dentro de la empresa, pues solucionaba muchos problemas a personas que los necesitaban, informáticamente hablando, me refiero a la empresa. Hace que conozca a una persona del comité de empresa y este me pide que para mayo les eche una mano. Y yo lo hago encantado, convencido de mis ideales, y desde mayo del 2002 inicio mi etapa sindical, incorporándome al comité de empresa de UGT en AXA. Tengo que decir que gracias a la generosidad de estos trabajadores, dentro de mis posibilidades tengo cubiertas las necesidades de María. Y en ese sentido reitero mi agradecimiento a mis compañeros, que sabiendo mi situación personal cada 4 años me siguen votando. Y por supuesto, mi agradecimiento personal a los compañeros de UGT en Avenida América 25 por su cariño, comprensión y su apoyo en toda situación que he tenido y he podido tener. Siempre han estado a mi entera disposición y al de María, sin excepción ninguna. No quisiera dejar pasar la oportunidad de hacerles unas reflexiones para el futuro. La robotización de las empresas. La robotización es un estudio que desde el año 2016 se ha encargado al informe, es un informe encargado por el Parlamento Europeo. Hablaba sobre la desigualdad que se crearía por la robotización de las empresas y a su vez por la pérdida de empleo. Ya hablaba sobre la posibilidad de crear impuestos a estas empresas para subsanar la pérdida de impuestos a los trabajadores. En este estudio se pedía a las empresas que informaran en qué medida la robotización e inteligencia artificial ayudaba a contribuir a sus resultados económicos. Porque cuando llegara la edad de jubilación, las personas indistintamente se van a jubilar, pero los recursos no económicos del Estado estarían mermados. De ahí el estudio y para que las empresas no sean desligadas de los trabajadores y no pagar nada por tener máquinas a cambio de personas trabajadoras. Dicho esto, tenemos que tener claro que las empresas se van a robotizar en la medida que puedan y eso nos va a afectar en los empleos. Y sin empleos no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay terapias, ni más cosas para nuestros chicos. Los impuestos serían para aliviar las arcas del Estado de cara a la jubilación de las personas. Pero hasta que te jubiles, ¿qué? Creo que es un tema que a estar pendientes de cómo se va a desarrollar en el futuro, porque estamos todos implicados en ello, nos guste o no nos guste. Todo es economía nada más. La tecnología es el caso contrario. Creo que ayudará a muchas personas con discapacidad. Les abrirá puertas que hoy se encuentran cerradas y podrá dotarlas de independencia personal. Y bueno, cada día se desarrollan nuevas aplicaciones tecnológicas que serán de ayuda en nuestro colectivo. Yo creo que les depara un gran futuro. Y no quisiera tampoco dejar de pedirles disculpas si a alguien le he importunado por mis ideas políticamente hablando. Les pido públicamente también disculpas por ello. Gracias. Ahora calladita, ¿eh? Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu exposición, por esa perspectiva crítica a uno de los pilares del estado de bienestar, que es la protección social, de cómo esa protección social, cuando no está asentada por parte del Estado, finalmente terminan siendo las familias, hombres y mujeres, quienes se hacen cargo de esos cuidados, y es uno de los focos de este seminario, precisamente, de esta mesa. Y también por esa experiencia vital, ¿no? Y me gustaría, de alguna manera, a los hombres y a las mujeres que te están escuchando, que nos están escuchando, cómo en la medida para solventar esas 168 horas del lema del Congreso de este año, ante la falta de tiempo, ante la falta de horas, del tiempo, cómo una de las soluciones que tú empleaste fue el tema de hacerlo a través del sindicalismo, ¿no? Entonces, bueno, que pudieras ahondar en alguna reflexión a este respecto, ¿no? Fue suerte en mi caso, nada más. Porque yo andaba perdido, pensaba que me iban a despedir en ese momento, porque, a ver, y como repito, una empresa no es una ONG. Te dan más tiempo, pero al final y al cabo ellos tampoco tienen la culpa de tus circunstancias personales. Y fue, ya te digo, no sé, como si alguien te dirigiera en ese momento. No es que el sindicalismo te,
te cure todos los problemas que tienes en ese sentido. Bueno, pues en ese momento a mí me vino bien y yo, pues bueno, y aparte de que mis ideas también estaban muy relacionadas con la izquierda en ese momento y demás, pues me vino de maravilla las cosas como son. Miguel Ángel, ¿qué mensaje darías a aquellos hombres que quieran cuidar, es decir, que no se pierdan la oportunidad de poder estar con su hijo o con su hija? ¿Qué estrategias podrían emplear, ¿no? De la misma manera que las mujeres, las madres que trabajan, buscan estrategias y dilemas frente a esa falta de corresponsabilidad, los hombres también pueden hacerlo, ¿no? Entonces, con el desafío de esa ruptura de los estereotipos, ¿qué mensaje podrías decirle a los hombres que hoy te escuchan? Bien, yo voy a hablar de mi propia experiencia, ¿vale? Pero sí que es cierto que, los que somos casi monoparentales, bueno, lo tenemos a la vez difícil y fácil, ¿vale? Porque tú puedes hacer una reducción de jornada y es la mutua hasta los 18 años quien te puede echar una mano para que no pierdas ni todas tus horas o, bueno, no pierdas todo tu dinero mensualmente, pero los que son pareja lo tienen un poco más jorobado porque realmente creo que solo puede coger uno, nada más. Y en este caso, o una de dos, o pides una disminución de tu sueldo por reducción de jornada o lo tienes un poco complicado. Esa es la verdad, ¿eh? Debería ser el Estado quien realmente aportara las soluciones. Uh-huh. Creo, pero nunca se ha tratado esto a nivel político. No sé si es que no nos toman en serio o, como he dicho, solo les interesamos cada 4 años, nada más. Uh-huh. Pero yo no veo resultados que socialmente a mí me... luego todo lo dejan en cada uno de las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas siempre están con el mismo cuento. ¡Buf! Lo que me han dejado estos, ¡buf! Lo que me han dejado estos. Pero yo no veo ni más colegios específicos, ni veo residencias, ni veo nada de nada. Ya te digo que el problema es que es el Estado quien debería de tomar esas determinaciones de poder ayudar a sus conciudadanos, que es que tiene la obligación de ello. Y sin embargo... no sé. Sin duda, esta es una cuestión de Estado, quiero decir, la protección social es uno de los pilares del Estado de bienestar, claro. Y tiene que estar asentado en el Estado y también viene por estrategias en el interior de las familias. Tiene que haber ese acoplamiento entre las empresas, las familias y las políticas del Estado de bienestar. Has dicho una cosa muy interesante que tiene que ver con la siguiente ponente. ¿Es suficiente el tipo de prestaciones sociales a partir de los 18 años? Una persona, un hombre, una mujer con parálisis cerebral no se ha ido, quiero decir, va a continuar a lo largo de la vida. Y entonces, esa es una de las claves de incidencia política de nuestro movimiento y, por lo tanto, gracias por hacer esa lectura reivindicativa. La siguiente persona que nos acompaña es Agustina Borrás López, de Atempace, y presidenta de la Federación Aspace Madrid. De alguna manera ella hila este tipo de cuestiones porque nos va a hablar de los equilibrios, las oportunidades y las vulnerabilidades de una mujer, de una familia monomarental que no monoparental. El lenguaje importa y importa mucho. Muchísimas gracias, Agustina. Tuya es la palabra. Pues gracias, Esther. Gracias a los organizadores del Congreso por invitarme y gracias a los compañeros que me han precedido, Dolores, Vicky y Miguel Ángel, por vuestra generosidad. ¿Me podéis confirmar si me estáis oyendo bien? Sí, Agustina, sí. Se te oye perfectamente. Gracias, pues entonces empiezo. Equilibrios, oportunidades y vulnerabilidades de una familia monomarental. Yo soy una mujer, soy soltera y soy madre por adopción. En esta foto veis a mi hija Silvia cuando tenía 4 años, pero ya tiene 19. Está escolarizada en el Colegio de Educación Especial de la Asociación Atempace en la etapa de transición a la vida adulta. En mi casa vivimos solas, pero no hacemos la vida solas. A nuestro alrededor hay mucho más. En primer lugar, mi familia. Yo soy quien soy porque nací en la familia que nací. Diré solo 2 cosas de mi padre.
Perdonad que Silvia ha tosido. Diré solo dos cosas de mi padre. Fue un hombre honesto y muy trabajador. Y mi madre siempre ha sido y sigue siendo la piedra angular de la unión familiar. Cuando Silvia llegó a mi casa, no solo encontró una madre, sino que encontró toda una familia que desde el minuto uno empezó a girar a su alrededor. Todo en nuestro hogar tiene huellas de los nuestros. Mis padres han sido durante años un soporte imprescindible en todas las tareas y en todas las necesidades, pues no habrá presentado mi madre papeles. Incluso las necesidades más específicas a consecuencia de la parálisis cerebral, mesas, sillas, bipedestadores, siempre que pudieran montarse con tableros y tornillos, y ropas, elementos sensoriales, trajes terapéuticos, siempre que puedan confeccionarse con telas, agujas e hilo, las impagables contribuciones de mis padres. No me voy a entretener en las contribuciones de mis tías ni en las de mis hermanos, pero sería imperdonable no hablar de mis sobrinas. Desde muy pequeñitas han querido y han aprendido a cuidar de su prima. En una de las fotos podéis ver a Paula con 7 años aprendiendo a manejar una silla eléctrica más alta que ella. Y en otra foto podéis ver a Sandra con una cuchara y una gelatina. Nos ayudan con las tareas del colegio. Vamos juntas a museos, a los columpios, a la playa. Le cuentan historias y se pelean para ver cuál de las dos consigue más abrazos. La familia es fundamental. Pero quiero ampliar el zoom a otras perspectivas que también son necesarias para que mi vida sea equilibrada. Me encanta esta definición de salud como un bienestar con la vida por encima de problemas puntuales de salud que todos tenemos. Una vida saludable como momentos de bienestar, de descansar, de disfrutar, de nutrirse de alimentos y de personas que nos quieren y a las que queremos, y no solo atención clínica cuando esta es necesaria. Aquí uno de mis momentos preferidos, sentir el aire fresco y puro de la orilla del mar en la cara. Yo me conozco muy bien. Sé lo que me hace daño, sé lo que me ayuda. Me cuesta más reconocer que estoy a punto de claudicar, reconocer que ha llegado el momento de reaccionar y de movilizar esos mecanismos. Me cuesta más todavía expresar que no me encuentro bien y lo que más me cuesta de todo es pedir ayuda. Creo que Silvia es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero con franqueza son muchas cosas. Ya son casi 20 años, son muchos días, son muchas noches, de cosas a veces no tan fáciles, a veces estresantes y a veces agotadoras. Agotamiento físico, que es el más fácilmente reconocible, y agotamiento a veces emocional y psíquico. Pero pasemos al trabajo. Ojo lo que se supone que la Constitución española nos garantiza. Derecho a trabajar, a promocionarnos y a una remuneración suficiente. Yo tengo mucha capacidad de trabajo. Casi siempre he mantenido mi jornada completa e incluso he podido realizar colaboraciones, dando clases, participando en tribunales de evaluación, diseñando proyectos. Aquí pueden ver algunas de las instituciones con las que he colaborado y aquellas que me han contratado. Cuando adopté a Silvia en 2002, era enfermera de diálisis en turno de tarde en el hospital de la Fundación Jiménez Díaz. Pero no tenía dificultades para organizarme. Fue en 2005 cuando empezó a ir al colegio, cuando comenzaron las peripecias de la conciliación.
Pero entonces yo era muy joven y tenía mucha energía y creía que si estudiaba mucho y trabajaba mucho y bien, podría desarrollar una carrera profesional compatible. Y realmente así fue durante una década. ¿Y por qué? Porque en los centros en los que trabajé, ocupaba posiciones en las que tuve horarios flexibles, capacidad de autogestionar mi tiempo y mis responsabilidades y posibilidad de teletrabajo, que en aquellos años no se llamaba así. Entonces decíamos a los compañeros, chicos, mañana curro desde casa. Y yo estaba encantada y trabajaba mucho y disfrutaba mucho de lo que hacía. Hasta que ocurrió algo que ya no dependía de mi esfuerzo personal ni de mi compromiso, sino de decisiones empresariales. Y a finales de 2015 me encontré teniendo que afrontar un retroceso de 10 años en las condiciones de trabajo. De repente volví a estar como en 2005, con horario de tarde, fines de semana, festivos, pero con una hija que presentaba mayores necesidades y más difíciles de delegar. ¿Y cuál ha sido el recurso fundamental para poder hacer frente a ese revés? La prestación por cuidado de hijos con enfermedad grave, que también se conoce como CUME. Quiero destacar tres elementos fundamentales de esta prestación. Hace efectivo mi derecho a trabajar en la jornada que mejor se adapte a las necesidades de mi hija. Complementa económicamente los ingresos que estoy dejando de percibir y garantiza mi cotización para poder acceder en el futuro a una jubilación que no se vea penalizada por la conciliación. Porque en este país el trabajo nos debe asegurar el sostenimiento del presente, pero también del futuro. Pero esta ley solo cubre a las familias hasta que nuestros hijos cumplen 18 años, como si la mayoría de edad fuera una varita mágica que hace desaparecer su necesidad de cuidado continuo y permanente. Y yo he llevado esta causa a los tribunales y no pararé hasta que se cambie esa ley. Nuestros hijos y nuestras familias son acreedores de protección social. El compromiso con la Agenda 2030 no debería ser solo un eslogan político. Por mi hija, yo quiero ver esos objetivos materializarse, hacerse realidad, y pelearé todo lo que ella y yo necesitamos, y lo pelearé en las calles, en los medios de comunicación, en los foros de expertos, en los debates. Del mismo modo que recogí firmas para defender la educación especial, igual que me manifesté ante la Consejería de Políticas Sociales para solicitar recursos suficientes y de calidad en su edad adulta. Pues este es el juego de malabares de mi vida y no quiero renunciar a ninguna de estas piezas, ni a mi familia, ni a mi salud, ni a mi trabajo, ni a la construcción de una sociedad mejor, porque todas y cada una de esas dimensiones hacen que mi vida sea completa y equilibrada. Y todas y cada una hacen que pueda procurarle a mi hija la vida digna que necesita y a la que tiene derecho como ser humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustina, por ejemplificar con tu experiencia de vida esos malabares que hacemos muchas mujeres para poder encajar esta vida en la esfera familiar, laboral, profesional, de apoyo de las instituciones, y esa incidencia que llevas haciendo, porque evidentemente la CUME no cubre, porque las criaturas, o sea, a partir de los 18 años, como tú bien has comentado, la varita mágica no hace que se desaparezca. Entonces, me gustaría preguntarte o hacer una reflexión contigo sobre otras mujeres que están en esa misma posición que tú, mujeres que están al cargo de sus hijos o de sus hijas,
pero que además ocupan puestos de incidencia política, ocupan puestos de responsabilidad, porque no solamente hacen su carrera profesional, sino que hacen esa incidencia política porque es un añadido. Hay una socióloga italiana, ¿no?, que nos habla de la doble presencia, de esto que piensas mientras estás trabajando. Ahora hay yogures en la nevera, ¿no?, pero también el concepto de la doble jornada. En tu caso sería hasta la cuarta jornada, ¿no?, la doble jornada del trabajo, la siguiente jornada del cuidado, la siguiente jornada de tener todo previsto para que funcione, para que ese engranaje en el día a día de ese cronos, de esas 168 horas funcione. Entonces me gustaría que públicamente alguna reflexión sobre otras mujeres que están en esa situación en tareas de incidencia política. Pues yo francamente creo que tenemos que conseguir que se cambien las leyes. Hay que cambiar las leyes porque no puede ser que la protección familiar dependa de la voluntad empresarial. Yo soy consciente de que en el fondo trabajo para una empresa gigante y dudo mucho que mis circunstancias personales terminen impactando en su cuenta de resultados. Pero, ¿qué pasaría si yo trabajase en una empresa pequeña? Yo entiendo que las empresas pequeñas necesitan incentivos. Hacen falta leyes que nos ayuden a vivir. Y si no conseguimos que se cambien por voluntad política, pues tendremos que hacerlo y tendremos que conseguirlo por presión ciudadana. Y no todo se resuelve con prestaciones. Porque si a mí me preguntarais, ¿tú qué quieres? ¿Vivir de una prestación o vivir de tu trabajo? Yo diría claramente, yo quiero lo que he aprendido en mi familia. Tengo clara la respuesta. Quiero vivir lo que aprendí de mis padres, de mi trabajo. Pero en este momento no tengo alternativa que complementar mi trabajo con una prestación. Si yo tuviera flexibilidad horaria, si yo tuviera capacidad de autogestionar mi tiempo como ya lo tuve en algún otro momento, entonces yo no tendría que estar tirando de tiempos ajenos o de prestaciones. Y todo esto hay que flexibilizarlo, pero hay que regularlo, porque si no, termina dependiendo de la voluntad empresarial y de la cuenta de resultados, que es legítimo. Pero nosotros tenemos que velar por los derechos de nuestros hijos y de nuestras familias. Totalmente de acuerdo contigo, Agustina, porque en la regulación está la no naturalidad de que quede a estrategias individuales familiares o a estrategias que quiera hacer la empresa, sino regulado. Esperemos que con la futura ley de familias que se va a poner en marcha, ¿no?, eso lo han anunciado esta mañana en el acto inaugural del Congreso. Entonces, bueno, pues que en esa ley de familias, en esa nueva ley de familias, se tengan en consideración estas cuestiones, porque sin duda las estrategias individuales o familiares y las estrategias empresariales se quedan cojas si no viene regulado por el Estado, ¿no? Entonces, pues dicho esto, vamos a pasar al momento del debate, el momento en el que quienes estáis al otro lado habéis formulado preguntas para que nuestras ponentes y ponente puedan daros respuesta. En las inscripciones había varios temas claves a dilucidar, ¿no? La primera de ellas tiene que ver precisamente con lo que tú has puesto de relevancia, Agustina, y es si necesidad de reforma, ¿no? ¿Cuál es vuestro punto de vista? Yo creo que hay una confluencia del público que hoy nos escucha y de nosotras mismas, ¿no?, de la reforma de la CUME para mayores de 18 años, ¿no? Hay esa petición expresa. Y entonces, bueno, pues es un momento importante ahora que públicamente también forma parte de la incidencia de nuestro movimiento, del movimiento Aspaz, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, ¿qué sería necesario? ¿Está pasando algo en las pantallas? En la pantalla estáis viendo de la evaluación, ¿verdad? Sí.
Sí, Esther, pero está previsto. Lanzamos la evaluación para que todas las personas puedan valorar la calidad de las ponencias y el grado de satisfacción con el seminario. Vale, vale. Pues nada, como os comentaba, antes del cierre del seminario aparece esta valoración para seguir mejorando el trabajo que realizamos. Y bueno, pues otra de las cuestiones que han sido formuladas por algunas de las personas que están inscritas en este seminario web del Congreso es si existe la posibilidad de apoyo psicológico gratuito, de apoyo psicológico a las cuidadoras, a las mujeres cuidadoras. De alguna manera vosotras también habéis dejado entrever esa red necesaria para que se dé silencio, para sentirte apoyada. Entonces, ¿cómo se podía generar ese apoyo psicológico a las mujeres cuidadoras? Lanzo esta primera pregunta y entre vosotras y Miguel Ángel, pues si queréis dar respuesta, alguna reflexión, porque más que preguntas son reflexiones que quienes están inscritas en este seminario web lanzan, ¿no? Igual que aquella pregunta que tiene que ver cómo se podría tener la seguridad de que las personas dependientes, en este caso un hombre o una mujer con parálisis cerebral, no sufra abusos sexuales por parte de su cuidador o de su cuidadora. Es un tema tan importante porque sabemos que la violencia estructural está ahí y que también deviene muchas veces por quien cuida, ¿no? Entonces también me gustaría lanzaros este tema que lo ha formulado una de las asistentes en este seminario. Bueno, no sé si como no nos das la palabra, pues yo voy a tomarla. Comparto con Lola, por supuesto, con Dolores, que la encontrar a familias igual, y con Vicky, que yo también tengo grandes amigas entre las madres de los compañeros del colegio de Silvia. Y desde luego yo os invitaría a contactar con vuestras entidades, con los trabajadores sociales de las entidades, porque todos conocen todos los recursos que están disponibles en vuestro entorno o en vuestra comunidad autónoma o en vuestro ayuntamiento, o con las federaciones, como en el caso Aspace Madrid, que es a quien yo represento, que gestionamos servicios de acompañamiento y de orientación y de apoyo a personas con parálisis cerebral, a familias y por supuesto, yo he de reconocer que lo que más me cuesta es pedir ayuda, pero algunas veces necesito pedir ayuda, necesito compartir, y eso me devuelve la paz, me devuelve la estabilidad y me reflota para continuar en el día a día. Estoy muy agradecida a todas las personas que me han dado soporte, desde mi médico de familia, el colegio donde está escolarizada mi hija, otras madres con las que hemos compartido, llorado y reído, y otros profesionales de otras ramas o de otros sectores. No hay que tener miedo a pedir ayuda, porque claudicar es un riesgo que tenemos a veces muy cerca, y yo hasta me permito claudicar alguna vez, pero lo que no podemos es rompernos, y entonces nos tenemos que ayudar, la red nos ayuda. Entonces, Agustina, una de las formas de tener ese apoyo psicológico gratuito entre las cuidadoras sería esa red, ¿no? Tener una red de mujeres cuidadoras dentro de las propias asociaciones territoriales de Aspace, ¿no? Por ejemplo, sería así, ¿no? Raquel Soto Arquero, en el apartado de preguntas y respuestas, nos comenta que funcionan muy bien los grupos de ayuda mutua. Yo creo que uno de los elementos clave ha sido eso, ¿no? El generar espacios de socialización entre mujeres para contar esas experiencias y de ayuda. Otra de las cuestiones sería justamente, Esther, con Raquel, que además es una mujer con parálisis cerebral, que no sé si tendrá posibilidad de activar su micrófono. Podemos intentarlo para que pueda participar directamente.
Porque ella planteaba más reflexiones a lo largo de toda la ponencia y yo creo que sería muy importante que las pudiera decir de viva voz. Raquel, ¿tienes el micro activado? Hola, ¿se me oye? Sí. Hola, yo quería preguntar primero, ¿por qué no hay mujeres con parálisis cerebral en las ponencias de hoy? Porque yo, a pesar de tener parálisis cerebral, también he sido cuidadora, trabajadora, como cualquier persona. Cuando se hace la inscripción al Congreso, te pone persona con parálisis cerebral. Si marcas esa opción, ya no te deja marcar otras opciones. ¿Por qué? Yo puedo ser persona con parálisis cerebral y cuidadora o trabajadora o especialista. No sé por qué siempre Aspase lo hace así. Si ya te está vetando otras opciones. ¿Se me entiende? Totalmente, Raquel. En este sentido, casi que ya que nuestra experta Esther en género, y esto tiene que ver más con la organización de por parte de Confederación Aspace, si me lo permites, Esther, le podría contestar a Raquel. Sí, porque lo que ella plantea es un tema de organización, pero yo me gustaría hacer una matización además de cuestión de género, ¿no? Entonces, como quieras, Esther. En términos de organización, exclusivamente, comentarte, Raquel, que vamos a tomar nota de esa situación, pero no tomar nota de tomar nota y lo apuntamos en un papel y no lo tomamos en consideración, sino tomar nota para implementarlo. Es decir, que permita el cuestionario poder marcar diferentes opciones. El ser persona con parálisis cerebral y ser efectivamente profesional, ¿no? Porque, de hecho, muchísimas personas con parálisis cerebral sois profesionales, muchas veces, hay muy poca inserción laboral, pero muchas veces estáis insertados laboralmente y estáis remunerados en un 5% tan solo, pero hay muchas veces que se hace trabajo y no se está remunerado laboralmente. Yo creo que habría que contemplarlo todo, así que muchísimas gracias por este apunte, Raquel, porque de verdad yo creo que es una cuestión de que Aspace no tiene en cuenta la gente que actualmente vive como otra persona fuera de Aspace. Sinceramente, ahí creo que voy a discrepar. Junto a ello están el resto de ponentes, pero voy a discrepar porque justamente ayer en la mesa de vida independiente, aparte de que fue protagonizada por personas, hablamos de toda la heterogeneidad de perfiles, incluido el 20% de personas más autónomas que, como tú, a través de poder hacer transferencias, pueden tener una vida independiente. Y tenemos que apostar por vosotras también, por las personas especialmente también autónomas, pero también por ese 80% de personas con parálisis cerebral que requieren, que tienen grandes necesidades de apoyo y requieren de apoyos humanos las 24 horas del día. Creo que Confederación Aspace y que el movimiento asociativo Aspace en general está haciendo una apuesta muy decidida por representar a todos los perfiles y a todas las personas con parálisis cerebral. Ayer estuve yo en el debate.
Estaba una señora Conchi que me gustó mucho, pero ¿qué opción de vida independiente tienes cuando vas, cuando tu única opción es ir a una residencia? Esa no es una opción de vida independiente. Justamente ayer, y yo creo que ya vamos a dar paso a la mesa de género, vamos a, por, más que nada porque el protagonismo de la vida independiente fue ayer y ya tuvo su, su momento, justamente ayer se hablaba de soluciones habitacionales, donde para muchas personas con parálisis cerebral que tienen necesidades de apoyo tanto a nivel físico, intelectual y comunicacional, muchas veces la solución puede ser un servicio residencial, siempre y cuando además estén en el centro de sus decisiones, pero hablábamos también de pisos tutelados y programas de vida independiente, que en muchos de los casos también han de ser la solución a la par que de asistencia personal. Sí, 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 no es una crítica, solo es una forma de pensar. Sí, pero que simplemente quería aclararte que justamente esa es la línea del movimiento asociativo Espacio, ¿vale? Sí, sí. Si yo conozco a Espacio, yo he ido al centro piloto durante muchos años de Barcelona. Vale, y ya de verdad retomando el tema del género, porque el protagonismo es ese hoy, por favor, Esther, retoma esta cuestión que también comentaba. Raquel, Raquel. Raquel, ya, pero me refiero a Esther, a la experta en género, que tome la cuestión que tú le planteabas como persona cuidadora con parálisis cerebral. Muchísimas gracias, Ángeles, por hacer esta aclaración a nivel de la organización y en cuanto a la temática. Me ha gustado escucharte, Raquel, porque efectivamente las mujeres no somos entes abstractos y específicos de la mujer, sino atravesamos diferentes realidades. Entonces, en el que se visibilice que una mujer cuidadora también puede tener tiene una discapacidad y además también cuida a un hijo o a una hija, tenga o no discapacidad, es clave tenerlo en la conceptualización de los cuidados. De la misma manera que hay un sesgo de género a la hora de hablar de las familias cuidadoras. Esas familias cuidadoras son hombres y mujeres que puedan tener o no discapacidad y que puedan cuidar a sus hijos e hijas que tengan o no discapacidad y parálisis cerebral. Entonces es muy interesante el apunte que haces porque pareciera que las mujeres con parálisis cerebral no tienen otro rol y se colocan en el rol de sujetos de cuidado cuando pueden ser también cuidadoras, ¿vale? Y de hecho reproducen los mismos mandatos de género que el resto de las mujeres. Me ha gustado escucharte porque yo creo que es un aporte muy positivo para considerarlo en la configuración de la identidad de género de las mujeres con discapacidad. Otra cuestión sobre la cuestión laboral de las personas que viven con personas que necesitan cuidados. Aquí se ha hablado de padres de hijos con discapacidad, pero por ejemplo, ahora mi compañera no trabaja porque yo estoy ahora peor. Entonces, no hay ninguna alternativa para que él pueda cotizar para cuando se jubile. No se contempla eso de que una persona con discapacidad tenga un hijo normal y un marido normal, no se contempla en ningún sitio. No, no, porque vivimos un modelo social capacitista, y entonces las normas, las leyes, las políticas, todo está pensado bajo ese patrón, que si además lo cruzamos
con esa mirada androcéntrica en la construcción de hombres y mujeres, pues claro, no se contempla que una mujer con parálisis cerebral pueda tener un empleo, pueda tener una hija, un hijo, es decir, no se contempla porque está todo basado en un estándar tipo hegemónico de un modelo de mujer determinado o de un hombre determinado. Entonces, bueno, me ha parecido súper interesante la reflexión que compartes con nosotras. Y al hilo un poco también de lo que comentas de la otra mano, hay otra intervención por parte de Carlos Robles Santos, que en relación al papel de las familias, en este caso a los padres, dice: hay padres que al sobreproteger solo hacen que perjudicar al hijo, ¿no? Lanza esa pregunta a la mesa. ¿Hay alguna persona que quiera intervenir al respecto? Pero hay padres que al sobreproteger solo hacen que perjudicar al hijo. Es decir, de alguna manera es como esa sobreprotección familiar puede generar procesos de desempoderamiento, de perjuicio, ¿no? Del crecimiento de esa criatura, de ese chico o de esa chica. Es una reflexión que también, en este caso, Carlos lanza a la mesa. Si alguna de vosotras quiere darle respuesta a Carlos. A ver, yo particularmente sobre protección. Bueno, si lo he hecho, no lo he hecho de mala intención. Siempre ha sido precisamente por todo lo contrario. Me refiero que igualmente me he sobrepasado en sobreproteger a la niña, pero no lo he hecho, vamos, conscientemente me refiero. En mi caso personal, no sé. Yo en otros casos no podría decirlo. Y en tu caso, Dolores, era una pregunta que formulaba en este caso Carlos y que la lanzaba al conjunto de la mesa, tanto a Miguel Ángel, a Dolores, a Victoria, es decir, cómo la sobreprotección es un ítem en la hora de los estudios en el que se ve que puede generar situaciones de perjuicio, ¿no? En el caso de hijos o de hijas, ¿no? ¿Cómo lo veis, ¿no? Claro, yo es que creo que también depende de las capacidades que tenga el hijo, porque entonces las dificultades de atención, muchas veces a lo mejor conductuales, llevan otra serie de implicaciones, de saber hasta dónde es la protección suficiente o te pasa o no. Yo en el caso mío, como yo no digo protección, es un cuidado total y absoluto, una dependencia absoluta, pues no puedo tampoco tener en cuenta a lo mejor pues preferencia porque no la manifiesta. En mi caso es el bienestar suyo, la protección o superprotección, es el bienestar absoluto suyo porque no tiene tampoco otra. Es verdad que muchas veces a lo mejor, pues como los demás hijos, ¿no? A lo mejor facilita la cosa estando tan encima de ellos que lo que hace es un perjuicio. Yo creo que es cada caso en particular. En el caso mío no creo que la superprotección ha sido la forma de salir adelante. La protección no lo diría super, sería la suficiente para salir adelante, la necesaria. No sé vosotros hasta qué punto tenéis esa dificultad. Victoria. Sí, un poco la idea es, ¿no? ¿Dónde está el límite entre estar protegiendo a esa persona, cuidándola, a sobreprotegerla y que no genere procesos emancipatorios o de autonomía, ¿no? De toma de conciencia y de autonomía. Victoria, por ejemplo. Yo opino igual que Dolores, o sea, yo creo que los protejo a los tres igual, a Edu quizás un poquito más porque Edu es dependiente al 100%, o sea, entonces sí que me he volcado en él mi vida entera, o sea, y vamos, no me arrepiento de ello y creo que no le he perjudicado para nada, creo que él es muy feliz, se le ve pues eso en su sonrisa y no creo que se me ha cortado. Perdón, ¿se me ha cortado? No, se te oye perfectamente. Vale, pues creo que no se le perjudica, o sea, creo que todos los padres creo que estamos igual, o sea, intentamos protegerles ya que ellos no se pueden valer por ellos mismos y creo que siempre lo hacemos de la mejor manera posible y con la mejor intención.
Gracias, Victoria. Me dicen desde la organización que demos la palabra a Rafael Ruiz. Tuya la palabra, Rafael. Rafael, te he tenido que llegar un mensaje para que puedas encender tu micrófono. Vale. Mientras Rafael consigue encender su micrófono, si te parece bien, podemos tratar de conectar con Regina, que también quería plantear la pregunta. En este caso, la pregunta... Una reflexión que hace Regina y si ella... Si la puede decir en directo. Sí. A ver. Tendrías que dar el mensaje azul y creo que tenemos, o al menos teníamos, conectado. Ya está conectada Regina. Ok, buen día con todos. Adelante. Bueno, adelante. Yo soy de Perú y aquí no hay ese tipo de prestación de apoyos para las familias. Y bueno, de verdad que, como decía ahí en el mensaje, que nos llevan años luces, porque definitivamente todo lo asume la misma familia, no hay ningún tipo de apoyo, a excepción de las pocas terapias que pueden dar en los hospitales o los centros de rehabilitación, que también son muy pocos en Lima y en las provincias. Y bueno, y la educación especial que ofrece de manera pública y gratuita, pero que también ahí hay todo un conflicto porque no se cubren las plazas para poder dotar de otros profesionales y solamente quedamos los maestros con mucha responsabilidad y con muchos niños. Entonces yo quería más bien hacer como que una pregunta muy puntual, porque mi realidad es que muchas de las familias, al no tener este tipo de apoyos ni sostén psicológico, más allá del que poquito que se le puede dar en el colegio, se sobrecargan tanto y no tienen espacios para lidiar con otras familias, o no tienen espacios para empoderarse, ¿no? De su gran responsabilidad con sus hijos, ¿no? Entonces, quería un poco preguntarles de qué forma es que se pueden ellos empoderar, de qué forma pueden asumir su rol como padres, ¿no? Para poder, no diría soportando, pero sí batallando, ¿no? Con el día a día, porque sí, pues son 668 horas y son 365 días y es toda la vida, ¿no? Entonces ahí un poco, ¿no? Cómo empoderar a estas familias. Gracias. Gracias, Regina. Bueno, pues yo creo que en primer lugar, Agustina, si puedes responder a Regina desde tu propia experiencia y luego Dolores, porque son experiencias de comunidades autónomas distintas, que también... No la he escuchado bien la pregunta, aquí no ha llegado completa, no sé vosotros. Bueno, pues empezamos por Agustina. Sí, para crear una red de familias, realmente tampoco hace falta tener una estructura. Lo que sí es necesario que tengan la posibilidad de compartir momentos. En nuestra asociación Atempace, igual que decía Dolores que ocurre en Badajoz, hay escuela de familias. Uh-huh. Y en una escuela de familias es una oportunidad para sentarnos todos juntos con un profesional experto para tratar un tema de interés. Ahora, desde que con la pandemia se dejaron de hacer actividades grupales presenciales, Aspace Madrid cogió el relevo a través de Zoom, pero a través de Zoom no se consigue esta, ¿no? Aunque lo seguimos intentando. Si tú traes a un profesional experto sobre un tema de interés, ya sea deglución, movilizaciones, tratamiento, cualquier cosa, baños adaptados, cualquier cosa, tú ya estás poniendo el foco en un tema que a todos nos interesa. Y al ir todos allí, compartir con ese experto, compartir entre nosotros, se empiezan a establecer relaciones informales. Entonces, hay que combinar los espacios formales
y luego las relaciones informales salen solas. Y realmente no es algo en lo que haya que invertir tantos recursos. Simplemente hay que generar las oportunidades. Esa es mi experiencia en mi asociación. Sí, yo no sé exactamente, la pregunta no ha llegado aquí, ha habido algún problema o algo y no ha podido llegar, pero ahondando en ese, creo que va en esa dirección, en la de compartir, en la de establecer unas redes que en algunos casos pueden ser formales, establecidas, y en otros casos son espontáneas y son lo que yo decimos muchas veces, labor de pasillo, el encontrarte o el tomarte. Nosotros, por ejemplo, en este tiempo no ha habido, pero estábamos deseando tomarnos un café fuera del centro. Y de hecho quedamos algunas veces. Entonces, evidentemente, en ese café pues siempre está el tema de los hijos, el tema de esto. Entonces se intercambian muchas cosas y te enteras de cosas a lo mejor que no has caído o que al otro ha surgido o de todo. Y bueno, y cuando ya es organizado desde el centro o en el centro, pues es mucho más rico. Pero sí que apunto también otra cosa. Yo no sé vosotros, pero algunas veces hay que mover mucho a la gente porque mucha gente no sabe lo que se pierde por no estar conectado en esas redes formales o informales. Hay que tirar, nosotros hasta con café muchas veces, el incentivo de tomarse en una reunión un café al final o al principio, pues para que no se pierda esa que es tan conveniente, yo creo. Y luego, y eso también favorece el apoyar a la asociación, no solamente a nivel individual los intercambios, sino apoyar al grupo que está moviendo los hilos desde la organización de la asociación. Eso es otro campo también. Muchas gracias, Dolores, porque al hilo de esto de lo que comentas, Elisa Otadi, nos pregunta, entonces, si por favor le activáis el micro para que tome la palabra. ¿Hola? Sí, adelante. Hola, creo que un poquito de forma espontánea acaba de salir un poco la respuesta, pero no conocía, no sé exactamente qué es el grupo de ayuda mutua y quería, bueno, eso sí, desde vuestra experiencia me podíais decir qué es, en qué consiste o cómo poder favorecerlo, promocionarlo para que mejore, ¿no? Pues Agustina o Victoria o Dolores o Miguel Ángel. Yo contaros que contaros que en Avapace organizamos también café en familia, también pues para que queden las mamás, los papás y lo que decía Dolores, pues el que no aporta una cosa aporta otra. También está Avapace Corre, que hacen maratones en Valencia con los niños en las sillas, ¿vale? Los papás corren, yo no participo, pero hay muchos papás del cole que participan en la maratón de Valencia y entonces es otra manera de establecer relaciones unos con otros. O sea, hay en el cole de Edu hay unas relaciones buenísimas, las mamás estamos conectadas siempre al WhatsApp, la que no aporta o pide ayuda, o sea, es que es una relación tan buena que todos nos ayudamos a todos y todos nos preguntamos a todos. Y es por distintos medios, o sea, puedes organizar el café en familia, puedes organizar las carreras de Avapace Corre, o sea, es impresionante, la verdad. Nunca te sientes solo. Uh-huh. ¿Cómo es la experiencia de apoyo? En tu caso, Miguel Ángel, ¿qué recomendación le darías a Elisa en relación a los grupos de ayuda mutua? Vale, yo leí un artículo muy interesante que salió el 31 de agosto de 2021 en Cataluña, en Barcelona concretamente, y dice que un sindicato de madres frente al agotamiento de cuidar a hijos con discapacidad. Estas madres se crean un sindicato debido a que, bueno, yo no sé si en tu país, en Perú, un sindicato se le financia, si no se le financia, no tengo ni idea, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que este grupo de madres pues estaban ya hartas de cómo se le estaba tratando el gobierno realmente, no de España, sino en este caso de Cataluña, y hartas de
de esta problemática, pues crean un sindicato para ayudarse entre ellas. Yo te comentaría, lee el artículo, es de Clara Blancha y no sé si os puede servir de estimulación para poder crear algo así en Perú, nada más. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, porque por un lado es una buena práctica que se puede replicar en otros sitios, en este caso pues a lo mejor atiende a la respuesta de Regina, pero también a lo que planteaba Elisa. La siguiente persona interesada en participar y que ha lanzado una serie de preguntas o reflexiones, Silvia Lafuente de Pedro, por favor, si le habilitáis el micrófono para que ella pueda expresarlo. Gracias. Silvia, dale al mensaje azul que te tiene que haber llegado. Por favor. ¿Tenemos las reflexiones? Ahora, Silvia, adelante. No, quería dejar un comentario porque la superposición de los padres a veces no es buena. Porque hay que proteger como cualquier otro pensar, pero no tanto, porque luego en la vida no va a estar siempre tu madre o tu padre, con lo cual hay que darlo. Hay que proteger, pero dentro de una medida adecuada. Muchísimas gracias, Silvia, porque lo bonito de esta mesa de hoy, de este seminario, es que nos pone en relación a las perspectivas de las madres cuidadoras, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, madres y en este caso mujeres como parálisis cerebral, ¿no? Como parálisis cerebral porque desde su punto de vista has trasladado que efectivamente que la sobreprotección no es favorable porque no genera procesos emancipatorios y de llegada a la autonomía. Y es muy importante que lo hayas visibilizado y que gracias a esa no sobreprotección te has podido empoderar. Entonces, en esta reflexión que has compartido, pues no sé si alguna de las ponentes, en este caso Agustina, quiere ahondar más desde tu rol, en este caso, como presidenta de la Federación de Aspace Madrid. Nosotros defendemos, por supuesto, que las personas deben tomar la palabra por sí mismas y deben expresar lo que quieren, lo que necesitan y tomar sus propias decisiones. Y para eso es fundamental que estén bien pensados y los apoyos que cada uno necesita para poder expresarse, para que la gente entienda lo que se está expresando y para darle a cada una de las personas su capacidad de decidir en función de sus posibilidades de entender y de compartir y de tomar decisiones. Por supuesto, la vida nuestra tiene que estar enfocada a dar oportunidades y siempre y cuando vosotros mismos podáis expresaros por cualquier medio, verbal, escrito o soportado por pictogramas, por paneles de comunicación o por tecnologías, nuestra obligación será daros la voz a través de esas tecnologías o de esos soportes a la comunicación. Y dar voz es la base de construir tu autonomía. O sea, es fundamental. Para que tú puedas decidir, primero te tenemos que poder escuchar y te tenemos que poder entender. Y es muy importante en este día que se está poniendo el foco
que se necesita la accesibilidad física, pero también se necesita este otro tipo de accesibilidad, a que tengáis voz. Teniendo voz, tendréis capacidad de decidir, tendréis capacidad de empoderaros y de construir la vida que queráis construir dentro de vuestras necesidades personales y de vuestro camino de vida personal. Muchísimas gracias, Agustina. Tenemos la palabra de otra persona que pregunta si por favor le podéis activar el micro a Raúl Iván Ranciero Perales, que ha lanzado una pregunta en el apartado de preguntas y respuestas. Si le dais voz para que la pueda formular él mismo. Sí, ya le hemos dado voz. Raúl, enciende el micrófono con el mensaje azul que te sale. Vale, bueno, pues si te parece, Esther, dado que Raúl tiene algunos problemas técnicos y aparte creo que utiliza comunicación alternativa, podríamos leer su pregunta. Me ha llamado la atención la anécdota que ha explicado Agustina por lo bien que empatizan sus primas con su hija. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tienes miedo de que la propia evolución de la vida cambie la relación que tienen con tu hija y esto a su vez le haga daño? Pues en mi familia trabajamos mucho el mantenimiento de las relaciones y de las relaciones familiares y de los apoyos familiares. Entonces, a veces, pues hemos tenido ya varias experiencias a lo largo de estos años de que la vida de unos y de otros va cambiando, pero siempre trabajamos mucho, sobre todo bajo el impulso de mi madre, que las relaciones se mantengan y se ayuden. Efectivamente, la mayor de mis sobrinas ya va entrando en una edad en la que quiere tener otra autonomía de sus padres y del resto de la familia, porque es normal. Tendremos que aprender a vivir con esa nueva situación de una niña que ya no es niña, que ya es adolescente, cuando sea mujer, cuando tenga su pareja, cuando tenga sus hijos. Pero no entiendo que cambiar la relación tenga que ser una experiencia dolorosa. Sí, si esa evolución no es forzada, sino sale desde el cariño. Yo creo que que evolucione la vida de las personas es sano para todos. Y querernos en la familia, pues es una de las cosas más nutritivas que hay. Y nos queremos como niños cuando son niños, nos queremos como adolescentes, nos querremos como adultos. Yo creo que no, que cambiar la relación no va a hacer daño, sino que va a cambiar, pero lo importante, lo profundo, no creo que lo perdamos. Pero es muy interesante y te agradezco la pregunta, porque voy a estar muy pendiente de que ese cambio no impacte negativamente para nadie. Muchísimas gracias, Agustina, y a Raúl por la pregunta y su devolución. Y por último, Marilyn Gómez tenía levantada la mano y estaba interesada en preguntar algo. Por favor, si la activáis el micro o si puede conectarse. Sí, nuevamente. Sí, ya hemos conseguido conectarlo. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes allá, buenos días aquí. Yo soy venezolana, vivo en Ecuador actualmente y mi hijo tiene 22 años, tiene parálisis cerebral, subtipo tetraplegia mixta. Ciertamente impresionada con lo que ustedes, todos los comentarios que han hecho, porque ni en mi país natal ni en este país hay inclusión de las personas con parálisis cerebral en ningún sentido.
Aquí nos ha costado muchísimo conseguir lugares donde Edgar pueda estar. De hecho, ni siquiera hemos podido ingresar al sistema de salud. Quería preguntarles qué posibilidades hay de formar parte de este grupo de familias vía WhatsApp. Sé que sería de forma virtual, ¿no? Pero siempre es bueno. Yo soy licenciada en educación especial y mi trabajo siempre ha ido enfocado a niños, niñas y jóvenes con alguna discapacidad, sobre todo con parálisis cerebral. Entonces, siempre he tenido la posibilidad de compartir con otras familias, pero no todas son familias que viven una experiencia muy parecida a la mía, y es muy duro, sobre todo cuando eres migrante, no tener con quién compartir, escuchar algo o que te orienten en algo, a pesar de que eres adulto. Entonces no sé si ustedes tengan la posibilidad de extender este magnífico trabajo que hacen a través de su fundación. No sé si tengan grupos de familia de por WhatsApp o algo así, que o Telegram, no sé, y que puedan incluirme, por ejemplo, en mi caso. ¿En qué lugar vives ahora? Porque he entendido que no vives en tu país, ¿no? No, soy perseguida política en mi país. Ahorita estamos en Ecuador. Ah, pues yo creo que te voy a dejar o que le pasen por el chat el contacto con la Confederación Aspace, porque las líneas de colaboración internacional que la Confederación Aspace pueda establecer, pues digamos que puede ser por ahí. Pero sí que te puedo ofrecer, como Aspace Madrid, incorporarte a las actividades que nosotros hagamos. Eso sí, entonces te voy a escribir también el contacto de Aspace Madrid, y por supuesto, pues ahora que la pandemia nos ha llevado a encontrarnos de manera virtual tan frecuentemente, pues hacemos muchas cosas virtuales. Entonces, mira, ya veo que Ángeles ha escrito el contacto que tienes que poner para entrar en contacto con la Confederación, y yo ahora voy a escribir el que puedes poner para entrar en contacto con la Federación Madrileña, que desde la que me ofrezco a incorporarte a las actividades virtuales que hagamos. Un millón de gracias, sí, se los agradecería con todo el alma. Aquí estoy sola, la verdad que estoy sola, estoy con mi esposo solamente, mi esposo y mi hija se tuvo que quedar en Venezuela por temas netamente particulares, pero sí les agradecería enormemente, porque aquí Edgar prácticamente está solo, aquí no hay nada para él. Aunque ustedes no lo crean, es terrible no poder acceder a nada, o sea, ni siquiera al sistema de salud. Nosotros tenemos un año en este país, año y medio, y Edgar ni siquiera ha podido acceder a la parte neurológica, nada, increíble. Entonces, sí, evidentemente, como soy pedagoga en esta área de discapacidad, he podido ayudarlo, pero no sé cómo se dice en su país, pero en mi país se dice en casa de herrero cuchillo de palo, y Edgar no quiere hacer absolutamente nada conmigo. Entonces sí he tratado de acceder a algunas fundaciones, pero todas quedan en España, todas a las que he intentado acceder quedan en España, y no tengo cómo apoyarme en algo, pues, o por lo menos en algo que me ayude, porque aparte Edgar es adulto, tiene 22 años, entonces no, yo no digo estas 168 horas para atenderlo, sino el triple o el cuádruple, porque ahora en un país extranjero, solos, sin ayuda de ningún tipo, con Edgar adulto y dependiente 100% de nosotros, o sea, es un poquito complicado.
Marilyn, estoy, o sea, me siento feliz porque es como Aspaz, el movimiento Aspaz, traslada, cruza el océano, ¿no? Y entonces tu experiencia de Auna, que puedas llevar a voces de otras mujeres en la misma situación y constituir una asociación, bueno, es que es súper bonito lo que te permite espacios como este y además el mundo virtual que nos ha traído el COVID, ¿no? De poder verte a través de la pantalla, sabiendo lo que deja, ¿no? El contacto físico, pero que puedes tener estos espacios escuchando a una mujer como tú que está al otro lado del océano y aquí nosotras, y en este caso con la presencia de Agustina, de Dolores, de Victoria, de Miguel Ángel y de todas las personas que nos habéis acompañado en el día de hoy, ¿no? Y de mover esa semillita para que se pueda constituir alguna red, a lo mejor informal de momento. Antes de finalizar, me gustaría daros las gracias y daros un llamado que en este caso viene por parte de Inmaculada Martínez, que es la presidenta de Amapaz en Málaga, y que ella quería apuntar a propósito de los grupos de ayuda mutua, porque ha puesto que se despide, entonces iba a leeros el apunte que hace para que lo podáis escuchar, ¿no? Entonces dice que, sobre todo a quienes habéis tenido interés en el tema de los grupos de ayuda mutua y que ha salido en el discurso de hoy, ¿no? Y es, el propósito de los grupos de ayuda mutua es muy importante mantener el vínculo de las familias con la asociación de una manera presencial, los encuentros personales, la puesta en común de necesidades. Hay que ir retomando, incentivar ese acercamiento una vez que parece que vamos viendo la luz al final del túnel de la pandemia. Se despide. Entonces, bueno, pues aún siendo conscientes de las ventajas que ha tenido esta otra forma de trabajar de lo virtual, es importante retomar el contacto físico, la cercanía, entonces yo creo que eso ayuda precisamente a generar procesos de reflexividad dentro de los grupos de ayuda mutua. Y para finalizar, sacando un poco los temas clave que han salido y que también han formado parte de las intervenciones formuladas en las hojas de inscripción y ahora en el directo, es clave hacer público de manera que es necesario y clave la extensión de la CUME a mayores de edad, sin duda no hay una varita mágica, como decía Agustina, que dijera nada ya, ¿no? Es clave hacer esa incidencia para que en la futura ley de familias y toda la reforma que haya de esa pata del estado de bienestar, que es la protección social, se amplíe a mayores de edad. Es clave la prevención de los abusos sexuales en mujeres con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. Había varias intervenciones en las instituciones que decía cómo evitar que las cuidadoras o cuidadores puedan haber esos malos tratos o abusos. Creo que eso es clave también considerarlo, teniendo en cuenta que vivimos una sociedad en la que hay una violencia estructural y que hay determinados condicionantes de vulnerabilidad para estar en una situación de violencia. Y como cierre, y sin duda en esto de los grupos de ayuda, es hacer una solicitud pública de el apoyo psicológico, sociopsicológico, ¿no? Psicosocial, de alguna manera, a todas las mujeres cuidadoras, no profesionales, de no verse solas, sino tener esa red de apoyo. Y bueno, pues por mi parte, daros las gracias a todas las personas que habéis configurado esta mesa redonda que me remitía a esa mesa de camilla, a ese poder conversar, poder dar traslado de vuestras inquietudes. Y bueno, pues por mi parte, pues finalizamos la sesión. Ya ha salido la ventanita del cuestionario de valoración. Y bueno, pues si alguna otra, en este caso Ángeles o Sonsoles, hubiera algo que aportar más en cuestiones organizativas, pues bien, y si no, pues ya damos por finalizada la sesión. Pues muchísimas gracias, Esther, Agustina, Miguel Ángel, Dolores, Vicky. Simplemente invitar a las personas participantes a las siguientes mesas, mañana dedicada a la transformación de los servicios de las entidades a Aspaz.
y el viernes dedicada a parejas complementarias como recurso necesario para la participación de todas las personas con parálisis cerebral sin distinción. Por mi parte, daros las gracias y mandaros un fuerte abrazo en este Día Mundial de las Personas con Parálisis Cerebral. Gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Y a todos los que han participado. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.